tranquilo? Sí, todo tranquilo. Estaba comiendo y me agarró una oscuridad, no veía muy bien. Y después le dije a mi señora, pero yo no sé qué me pasa, no veo muy bien. Y al ratito dice que yo me quedé ahí. Me desmayé, yo no sentía nada. Ese día viene una menor de edad diciendo que el abuelo se encontraba tirado en el piso y no se despertaba. Yo reacciono, le pregunto a la chica dónde vivía y la subo a mi vehículo particular y la llevo a la casa. Y al llegar ahí encuentro al señor tirado en el piso, donde atino a tomarle los pulsos, los signos vitales, y no tenía. Yo estaba muerto ya, digamos, sí. Como instinto propio, comienzo a hacerle masaje cardíaco. Al rato siento pulso mínimo del señor. Al momento de llegar la ambulancia, yo me identifico como personal de prefectura bombero. Y bueno, los enfermeros se encargaron de subirle a la camilla y de llevarle al hospital más cercano, que es el de Moreno. En ese momento sentía que gracias a él, al muchacho que me salvó la vida, decía yo. Y yo estoy muy agradecido. Gracias a vos. No se emocione, ¿eh? No se emocione. Por suerte de la vida, me toca hacer el trabajo haciendo lo que me gusta. Me gusta ser bombero. Estoy en el lugar donde me gusta. Él me acompañó hasta allá, hasta la ambulancia, como yo me sentía. Yo le dije, me siento muy bien ahora me siento bien. Es mi nietita. Tiene mucho por vivir.